Ana. Ana. ¿Te sentís mal? Pues... No, 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 no. ¿Y por nada estás así? ¿Otra vez el dolor? No, no. Estoy muy nerviosa y asustada, pero no sé por qué. ¿Saliste, evidentemente? Sí, fui a la de Marta. ¿Discutieron? No, no discutí con Marta. ¿Estuviste fumando? No, mi amor, si te prometí que no. Tu ropa tiene olor a cigarros, ¿no? Marta fumó todo el tiempo. Ah, Marta fumó. ¿Y desde cuándo fuma? Siempre fumó Marta. Bueno, está bien. Si vos decís que no tenés nada, ¿cenaste? Algo. Eso no. Ya te digo. Me voy. Gracias por escucharme. Tonta, me hubiera llamado y ido corriendo a hacerte compañía. No, será mucho más seguro. Sí, pero de mí tardaste 15 días en llamarme. Te enojes, que Ramón no sale nunca, salgo con alguien. Si eso significa que nos vemos cada 15 días, bendita sea la mocosa malcriada. No seas mala, ¿no? Si yo fuera el padre, le voy a dar. ¡No quiero conocerla! ¿No crees que te acompañe? Ay, sí, yo me animaba a pedir. No, que sos una tonta. Intolerable, intolerable. Desde hoy no me volvés a salir sola de noche. Cada vez que entras, aunque sea el mediodía, le decís al portero que te acompañe hasta acá arriba. No, 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 deja. Se lo voy a decir yo. Esto es un asunto que hay que arreglar entre hombres. ¿Pero quién? ¿Quién? ¿Quién? Seguro que se trata de uno de esos degenerados que andan por el barrio. Por favor. Yo no sé si nos conviene que llamemos a la policía.
No, no, Diego, no. Podría mezclarse tu nombre en un escándalo. Bueno, sí, en eso tenés razón. Pero voy a avisarle por ti ahora. No, Ramón, no me dejes sola. Antes te voy a dar la noticia. ¿Cuál noticia? Pasado mañana, el abuelito y vos se vienen a vivir conmigo. ¿Pero en serio le echaste como tantas veces te lo pedí, papá? Sí. ¿Y no va a volver? Nunca. ¿Nunca? Papito, qué bueno que sos.